Estar una vez más juntos, gloria a Dios. En esta hora yo quiero que usted incline su cabeza donde esté allí, no se pare, incline su cabeza. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia con el único ánimo de bendecirle, de exaltarle, de darle gloria, de darle honra. Señor, usted es el único sabio y poderoso y fuerte Dios. Por lo cual, Señor, esta tarde yo te pido que bendigas a cada uno de nosotros con tu palabra. Te pido, Señor amado, que podamos honrarte y que abras el corazón como se oró en el comienzo de este servicio y se habló en tu palabra, que cada corazón sea una tierra disponible para tu palabra en este día. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amados, en este día, pues, quiero compartir una palabra de Dios. Y yo lo voy a buscar, pedir que usted vaya al libro de Génesis, capítulo 3. Y ruego que usted me pueda prestar su atención y vamos a pedir a los niños que se queden quietitos. Hoy vamos a estar hablando de cuatro verdades muy poderosas en Dios. Amén. Capítulo 3 del libro de Génesis. La palabra de Dios dice allí, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, pero la serpiente era, anote esa palabra, astuta. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de él fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿cómo estaban? De nuevo, ¿cómo estaban? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, puede tomar asiento en esta tarde. Yo quisiera hablar en esta tarde a la iglesia, y les pido que pueda prestar atención. Este es un evento que ocurrió allá en el libro de los comienzos, en el libro de los orígenes, ¿verdad? Libro de Génesis, Génesis significa origen. Y muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, muchas veces nosotros hemos escuchado enseñanzas, predicaciones. La palabra de Dios cada día tiene cosas nuevas. Por eso dice la Biblia que es viva y es eficaz. Pero mientras yo estaba en estos días estudiando su santa y bendita palabra, Dios tocó mi corazón y quiero hablar de algo que es
pero la verdad que es tan actual al día de hoy. Es antiguo, pero es actual. Y es acerca del engaño. Voy a estar hablando acerca del engaño. La palabra mentira significa falsedad. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis, usted ya lo ha visto, usted ha visto al hombre Adán y Eva creados según la imagen de Dios. Dios le puso un cuarto maravilloso. Dios lo dio todas las cosas, Dios le dio para que él disfrutara, y usted lo sabe, lo ha leído. Pero vemos aquí en el capítulo 3 expresamente que habla de la serpiente. Usted nota ahí en la palabra, dice, pero la serpiente posee algo que no poseía los otros animales. ¿Y qué es lo que poseía la serpiente? La serpiente poseía astucia. Diga conmigo, astucia. Pero para que tengamos mejor entendimiento, ¿qué significa la palabra astucia? Significa, era sagaz, era sutil. Tenía sagacidad, tenía sutileza. Amado, cuando hablamos de esta serpiente que está hablando el libro de Génesis, no es simplemente el animal conocido como la serpiente, sino que la Biblia nos enseña, número uno, que el primer lugar que revela ver la Biblia donde hubo posesión demoníaca fue en ese lugar. La serpiente, el animal, fue poseída.